deuda cuasi fiscal del Banco Central, que en este momento equivale casi a 48.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esa deuda cuasi fiscal está en pesos, pero tiene una tasa de interés del 52%, algo realmente monstruoso. Y además están las deudas provinciales, de las intendencias, pero lo fundamental en este momento es el tema de la deuda de la administración, la deuda con el Fondo Monetario, y bueno, lo que estamos viviendo día a día, porque el grave problema que tiene la Argentina, y que lo destacó claramente el doctor Rodríguez, es que lo que se paga en concepto de intereses de la deuda se podría destinar a otro tipo de cosas, mucho más que el origen de esa deuda es francamente espurio. Alejandro, en su momento, digo, no digo esto deja claro cuando Adolfo se acordará usted, ¿no? Cuando Adolfo declaraba y decía, bueno, hay que abrir los libros, ¿no? Cuando se habló lo del default, lo que se decía de lo que, bueno, no vamos a pagar hasta que esto obviamente no se estudie y no sepamos qué está sucediendo. Y que en realidad, bueno, se tomó para otro lado y en definitiva es, si vamos, venimos para acá rápidamente, un poco eso hizo también alusión el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, cuando se dio en aquella oportunidad esto que planteaba Adolfo, ¿no? Claro, lo que pasa es que así le fue al doctor Adolfo Rodríguez A cuando decidió suspender e investigar, porque hay acá un gran equívoco, dicen, si todos dicen... No, que él quiso defaultear la deuda. No, él simplemente se limitó a decir, señores, vamos a investigarla y de acuerdo a lo que surja de la investigación se decidirá qué pagar y qué no pagar. Pero claro, es decir, esto para ciertos grupos de poder resultaba absolutamente insostenible y mucho más porque la mitad de esa deuda, la mitad de la deuda de la dictadura, la que seguimos pagando, ha sido deuda contraída por empresas privadas, o sea, por las grandes empresas argentinas, nacionales, extranjeras, que no que le transfirieron al país esa deuda entre 1982 y 1983 y que no tienen el menor interés que se investigue que esas deudas mayormente eran deudas ficticias, que les sirvió para enriquecerse ilícitamente. Entonces, claro, los grupos concentrados del poder no les interesa que se transparente esta cosa y entonces puedan seguir actuando como actúan hasta ahora. Alejandro, ¿por qué es importante este observatorio? No solamente porque va a permitir esta investigación a la que usted hace referencia, va a poder seguir, podemos ver el balance de cómo ha aumentado y principalmente de que cualquier ciudadano pueda acceder a esto, ¿no? Pero el poder hacer el seguimiento, el poder tomar estos detalles, ¿cuán importante es? Claro, porque acá hay una gran invisibilidad sobre la deuda. Entonces, cuando uno abre los diarios, se sabe que la deuda está creciendo, se sabe que hay dificultades para negociarla, es decir, lo que significa la deuda desde el punto de vista económico, porque parece que esto lo manejan los economistas, pero no hay un lugar específico donde cualquier ciudadano pueda ir y ver no solo los números de la deuda, cómo aumenta, los intereses que se acumulan, sino todo lo que existe en materia de investigación de la deuda. En este momento hay tres causas penales en la justicia federal argentina, donde una de ellas la inició mi padre en 1982 y que culminó con una sentencia en el año 2000. Entonces, acá la idea es no solo mostrar cómo va creciendo la deuda, sino incorporar en ese sitio web todos los documentos que tienen que ver con las causas penales, con los trabajos de investigación sobre la deuda que se han hecho, sobre la responsabilidad de los funcionarios, sobre cómo actuó cada uno en cada periodo de nuestra historia del 76 en adelante. Es decir, concentrar en un mismo lugar toda una serie de elementos que le den a cualquier ciudadano, sea un arquitecto, maestro, estudiante. Alejandro, perdón, hago un paréntesis ahí. Y en este caso, vamos a plantear un ejemplo. Se sabe quién contrae tal porcentaje de la deuda. ¿El Estado, como Estado, puede, gracias a estos datos, generar una acción legal para con estas personas, empresas? El Estado no lo va a hacer porque esas cuestiones ya han sido materia de presentaciones hechas por el fiscal federal Federico Delgado, que precisamente es uno de los miembros del Consejo Asesor del Observatorio. El fiscal federal ha hecho montones de presentaciones y el Poder Ejecutivo, ni este, ni el anterior, han hecho absolutamente nada. Lo que ocurre que esto, lo que sí va a poner en evidencia, es precisamente las acciones de estos señores y además la inacción, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Es decir, cualquier ciudadano va a poder ver
que ante estas monstruosidades que va a haber en su computadora, uh-huh, el gobierno nacional no decide hacer absolutamente nada. Uh-huh. Y esto eventualmente puede generar no solo un movimiento crítico en montones de personas, sino tratar de ver que algo distinto hay que hacer. Porque mientras un fiscal haga una presentación, nadie se entera. Mientras yo hago presentaciones como las que he hecho en la justicia, tampoco nadie se entera. Pero cuando va a haber un sitio web donde se va a poner en evidencia todo esto, sí, ahí al gobierno de turno le va a resultar mucho más difícil, sí, no hacer nada. Uh-huh, uh-huh. Alejandro, digo, lo hemos hablado con usted y se lo hemos consultado, porque no podemos entender, si el país está en quiebra, la situación no es recomendable para afrontar gastos futuros, porque estamos allí cayendo, y cuando el Fondo Monetario lo sabe, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué en su momento el Fondo Monetario terminó prestándole más plata a la Argentina en el gobierno de Macri, cuando sabía perfectamente que no podía hacerlo? Y ante eso no podemos hacer nada, Alejandro. Digo, no se puede llevar a la justicia, no sé, por allí se lo preguntaba también, creo yo, a usted, con respecto al tema de esto, ¿qué se hace? ¿Se puede recurrir a la Haya? Digo, pero más allá de todo eso, por lo del fondo, digo, ¿no? Para que ponerle un freno al fondo también. Digo, pero más allá de eso, en su momento, todos sabían la situación de Argentina con el gobierno de Macri, pero sin embargo se lo prestaron al dinero y ahora estamos refinanciando, el gobierno de Alberto tiene que refinanciar todo eso que se contrajo y así viene, ¿no? Viene toda la cadena que no termina jamás. Claro, si esto no se enfrenta de distinta manera, indudablemente no va a haber solución, porque como usted bien dice, acá hay una realidad, el fondo le prestó a la Argentina sabiendo que la Argentina no lo iba a poder pagar porque fue un préstamo netamente político del gobierno de Estados Unidos, que es el principal accionista, digamos, claro, del Fondo Monetario, que necesitaba tener al gobierno Mauricio Macri alineado a sus políticas. Entonces, el problema es que toda esa operación del fondo, que fue discutida largamente por el ministro Martín Guzmán, en vez de tener otro tipo de decisiones para decir al fondo, mire, en este momento no le vamos a poder pagar ni podemos reestructurar nada porque la Argentina no está en condiciones, y vamos a ir a la Haya a través de una opinión consultiva para que la Haya diga si ustedes violaron su convenio constitutivo al prestar sin garantías, sin advertirle al gobierno que la plata se estaba yendo, pero el gobierno no hizo nada de eso. Y lo grave ahora es que el acuerdo con el fondo fue legitimado por una ley del Congreso de la Nación, claro, cosa que no había ocurrido nunca. Ahora, ir a la Haya siempre se está a tiempo, por lo menos para poner en evidencia los manejos del Fondo Monetario. Pero claro, uh-huh, cuando uno plantea estas cosas, nosotros hemos firmado un documento con Gabriel Mariotto, Alicia Castro, sí, y otras personas para tratar de que el gobierno decidiera hacer esta opción. El gobierno no lo hizo, pero siempre está en la posibilidad de hacerlo, por lo menos para que el Fondo Monetario morigere sus exigencias, porque ahora, como seguramente dentro de algunos meses vamos a tener problemas y el fondo seguramente exigirá, lo ha dicho Cristian Georgieva hace poco, ¿no? Acá necesita una serie de ajustes y cuestiones que pueden ser dolorosas. Y claro, yo creo que el pueblo argentino ya está harto de los, claro, ajustes y de estas problemáticas dolorosas que siempre afectan al mismo sector, al sector asalariado, uh-huh, a la gente que no tiene recursos de ninguna naturaleza, a los que viven de un plan. Entonces, acá no puede seguirse sometiendo a la Argentina a la abdicación de su soberanía, a seguir negociando y aceptando las exigencias de organizaciones que no se manejan dentro de la estructura del derecho internacional de la ley, sino que se manejan políticamente, uh-huh, y hacen lo que quieren. Alejandro, a su óptica y a los datos que han recabado, ¿Argentina tiene la posibilidad y debería renegociar la deuda? Argentina tendría que primero hacer una auditoría general de la deuda, uh-huh, y a través de eso señalar qué va a pagar y qué no va a pagar. Porque yo les voy a dar el ejemplo del Ecuador. Cuando yo fui, sí, auditor del Ecuador y después asesor del presidente Correa, ahí muchos decían, no, ya no se puede porque ha habido muchos gobiernos constitucionales que han legitimado todo lo anterior. Y Correa hizo caso omiso de eso. Se auditó la deuda y ahí se puede determinar qué era lo legal, qué era lo ilegal, y se obró en consecuencia. Siempre se está a tiempo, porque una de las cuestiones que queremos poner en el observatorio como ejemplo es que para el derecho argentino, para el derecho administrativo,
los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta. No solo los actos, sino sus consecuencias. Pero como acá parece que el orden legal no le interesa a nadie, las cuestiones de la deuda siempre se ven desde el punto de vista económico, si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede, se reestructura, y no les importa que los contratos hayan violado el orden legal, que se haya violado la Constitución, eso parece que no le interesa a nadie. Eso es lo que queremos también poner de manifiesto, de ver cómo la ilegalidad está inserta en todos los procesos de endeudamiento. Y esto significaría que ante una auditoría general de la deuda y que se pudiera demostrar, y yo les digo que en la justicia federal ya hay una habitación de 4x4 llena de informes, pericias, testimonios que muestran la ilegalidad del proceso, es decir, esto serviría para enfrentar a los acreedores de otra manera. Ahora, si cuando uno va a negociar acepta todo lo que le piden, acepta todas las exigencias y se limita en algunos casos a tratar de pedir alguna quita, y claro, no tenemos ninguna posibilidad. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando se renegoció la deuda con el Club de París en 2014, la deuda esa era un 60% deuda de la dictadura por compra de armamentos e importaciones no declaradas. El ministro de un país democrático, Axel Kicillof, en ese momento, aceptó no solo la totalidad de la deuda, sino 3.000 millones de dólares de intereses más, sin cuestionar un solo peso de interés. Entonces, claro, aceptó pagarla en 5 años, ahora la ministra Batakis tiene que renegociar los 2.000 millones que falta de pagar. Entonces, ¿cómo se acepta pagar una deuda de la dictadura militar que ha servido para comprar armamentos para reprimir al pueblo argentino? Pero claro, nada de esto se conoce. Es decir, se habla nada más que en términos económicos, y lo que queremos mostrar en el observatorio es precisamente esto. Es decir, mostrar lo que son estas deudas, cómo se generaron, para qué sirvieron. Bien. Alejandro, lo último, ¿no? Bueno, tenemos nueva ministra, usted la mencionó, a Batakis. Sí. Usted no es economista, digo, pero viene haciendo un seguimiento de la situación en Argentina. Digo, ¿ya hubo algún contacto con el fondo? Batakis está a momentos de anunciar nuevas medidas. Digo, ¿qué avisó la usted con respecto a la situación con el Fondo Monetario y todo lo demás? Yo en este momento, de acuerdo a las declaraciones de la ministra Batakis, no veo solución porque ella dijo que va a seguir con las políticas anteriores. Es decir, no sé qué medidas coyunturales se tomarán a partir de hoy. Ella va a hablar a las 9 de la mañana. Pero de todas maneras, es decir, le espera un trabajo muy complicado, muy arduo, y necesita tener mucha espalda y mucho respaldo para poder negociar con el fondo, con el Club de París, y enfrentar además a los lobbies empresarios que van a hacer todo lo posible para que la ministra Batakis fracase. Lamentablemente acá tenemos un conjunto de grandes empresas que tendrían que tener una actitud mucho más solidaria con el pueblo argentino y no lo hace. Bueno, también creo que lo hablé con usted. La contracara, ¿no? San Luis, con superávit financiero, presupuestario, con superávit en sus cuentas de inversión. Digo, qué bueno sería poder tener esta situación y que se viva y se pueda reflejar, y sin deuda. Principalmente, ¿no? No, claro, para mí San Luis es un ejemplo, porque yo el otro día, viendo el presupuesto de San Luis, cuando uno ve que en el presupuesto de San Luis el mayor rubro presupuestario, que son alrededor de 35 mil millones de pesos, es para educación sin tecnología, uno se da cuenta que es el abismo que hay entre esas prioridades que tiene el gobierno con las prioridades que tiene el gobierno argentino, el gobierno nacional, que su prioridad fundamental es pagar la deuda. Bien. Alejandro, ha sido muy amable, muy claro, y vamos a seguir hablando de esto que ya tenemos con este observatorio que tranquilamente ya podemos acceder. Está su página web. Observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar. Ingresa allí, tienen los datos oficiales y obviamente lo que marcaba Alejandro. Se van a ir conociendo los documentos a medida que esto vaya avanzando. Felicitaciones por lo que han logrado, Alejandro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Alejandro Olmos Gaona, director del Observatorio de la Deuda Pública, charlando con nosotros y bueno, dejando bien en claro. Repaso esto: observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar, uno ingresa allí, ve el balance al que hacía referencia. Ya hay información importante. Y está todo obvio, obviamente, quiénes son, cómo acercarse, el archivo, la evolución de la deuda, las publicaciones, bueno, absolutamente todo lo pueden seguir allí. Es trabajo mancomunado donde también participa la ULP. Muy bien. Bueno, 8 de la mañana con 45 minutos. A las 9 habla Batakis. Bueno, habrá que ver cuáles serán los anuncios de la nueva ministra de Economía, que el gobernador Alberto Rodríguez ha hecho algunas declaraciones con respecto a eso. Sí, señor. Lo hizo el viernes.
dijo, obviamente... Muy respetada. Sí, muy respetada. Elogió al ministro. Hizo referencia a la presencia de ella en el interior. Y bueno. ¿Te acordás que vino acá a San Luis? Sí. Con sí, Guado. Con Guado de Pedro. Bien. Veremos, obviamente, cómo ¿qué se dirá dice nuestro analista? Eso, él estaba muy casado con Guzmán. Mm. Pero bueno. Vamos a ver qué dice. Y seguramente va a tener la novedad de todas las medidas cuando sí venga. ¿Cuándo viene nuestro contador? ¿Hoy? ¿Hoy, mañana? ¿Hoy? ¿Llega hoy seguro? Hoy. ¿Se animará? Hoy viene, capaz que nos pueda analizar las animará medidas de Batakis. ¿Se animará? ¿Punto por punto, dice usted? Sí, no ¿un sé punteo de las medidas? Bueno. Esperemos. 8:46, Otto. Dale.